Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar pizzas. Pero como este canal está enfocado a la comida saludable, las pizzas que vamos a preparar hoy son libres de gluten y libres de lácteos y de cualquier producto animal. Y además están hechas en un sartén, entonces son muchísimo más fáciles, muchísimo más rápidas y no va a ser necesario prender el horno. Primero vamos a empezar por hacer una salsa de jitomate o una salsa pomodoro. Vamos a utilizar solo jitomate, jitomate deshidratado, un poco de cebolla, ajo y hierbas finas. El jitomate deshidratado le da súper buen sabor a la salsa y en general a todo lo que se lo agregues, pero siempre a las salsas de jitomate, agregarles ese toque de jitomate deshidratado las lleva al siguiente nivel. Y esta es una conserva de ajo. Si ustedes no tienen, pueden utilizar un diente de ajo o ajo en polvo. Me gusta siempre hacer pestos diferentes. Este es de perejil con espinaca. Semilla de girasol en lugar de piñones. Levadura nutricional. La levadura nutricional, además de darle un toque a queso sin los lácteos, va a ser nuestro pesto más nutritivo. Unos limones. Aceite de olivo. Y ajo. Y ahora nada más lo vamos a licuar. Preparar la masa para nuestras pizzetas. Yo prefiero preparar primero las salsas y después la masa para que no se enfríe. Vamos a utilizar harina de coco, harina de tapioca, puedo utilizar también cualquier otra harina que sea libre de gluten. Ahora el bicarbonato de sodio, leche vegetal, aceite de olivo de aguacate, sal y un poco de ajo en polvo. Vamos a ponerle también un poco de agua y vamos a incorporar todo hasta hacer la masa. Ya que tenemos la masa lista, vamos a utilizar un trozo de papel encerado y lo vamos a engrasar con un poco de aceite. Vamos a cubrirla con más papel encerado o un poco de papel plástico y la vamos a ir extendiendo. Ahora vamos a poner a calentar un sartén que sea grande y plano. Por esta razón es que es súper importante utilizar el papel encerado como base y vamos a ponerla sobre el sartén retirando el papel y la vamos a voltear con cuidado. Y ahora llegó la mejor parte, que es vestir la pizza. Esta es la salsa de jitomate que preparamos hace rato. Le voy a poner un poco de setas, unas aceitunas negras y un poco de quesillo de almendra. Esta es la versión express hecha con harina de almendra en lugar de poner a remojar las almendras, que es un poco más tardado. A preparar con el pesto. Vamos a ponerle también a esta del quesillo de almendra. Y por último, durazno en rebanadas. Y así terminamos nuestras dos pizzas al sartén, ambas muy deliciosas, muy diferentes y muy nutritivas. Espero que preparen esta receta en casa. Recuerden suscribirse al canal y darle like al video. Nos vemos hasta la próxima.